FM.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Muy buenos días. Bienvenidos, queridos ciberescuchas, a su programa Entre Amigas y un Café, a través de guanatosfm.net, donde trataremos temas como la tanatología, psicología y del acontecer diario. Quédense con sus amigas Lorena y Amalia. Recuerda, estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. Ya son las 8 de la mañana. ¡Comenzamos! Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Es un placer para mí, Lore Gutiérrez, saludarles esta mañana desde la mejor cabina de radio por internet, por supuesto, Guanatos FM, que esto es posible gracias al Israel, al ingeniero Israel Trejo. Muchísimas gracias, Isra. Y bueno, saludando a mi querida compañera, amiga, colega, Amalia, buenos días, ¿cómo estás esta mañana? Pues bien, Lore, aquí también yo disfrutando de tu compañía y agradeciendo a Guanatos, a Isra,
agradeciendo a la vida y sobre todo a nuestros queridos cibernautas que nos siguen, a toda la gente que nos ha acompañado en estos 3 años, mis queridos cibernautas, queridos amigos, querido Guanatos, porque solo con disciplina, con dedicación, con amor y con el apoyo de las personas hemos podido seguir adelante. Estamos aquí en este último sábado de octubre celebrando nuestro 3er aniversario. Desde el 1er aniversario que tuvimos, declaramos octubre como mes de nuestro aniversario. Así es. Y hemos acomodado las fechas en diferentes momentos, considerando que octubre es un mes para celebrarnos, además de los temas y los asuntos que hemos tratado aquí en los diversos programas. Entonces, hoy, 28 de octubre, estamos celebrando nuestro 3er aniversario y quiero decirles que es el programa 162, Lore. El programa 162 se dice fácil, pero bueno, aquí estamos gracias a su preferencia y que gracias a que aquí ya hasta nos leemos la mente para lo del programa de radio, mi amiga Lore y yo, y ahorita van a saber por qué decimos eso. Y también quiero decirles que estamos en celebración de este programa y yo en especial quiero dedicar este programa a mi querida madre, que es mi fans número uno. Ahorita ella está malita, está enfermita, no me va a poder ver, pero yo sé que ella va a sentir esta energía. Siempre ha dicho que le encanta el programa, ¿verdad? Pues, ¿qué más puede decir la mamá? ¿Sí? Y con mucho gusto, con mucho amor para ella, que me enseñó disciplina y me enseñó responsabilidad. Entonces va con mi amor para ella y por su salud. Y gracias, gracias a ustedes también, porque de corazón a corazón compartiendo emociones. Compartimos con ustedes todas las emociones. Así es, bueno, y un abrazo para la señora Francisca, gracias, que se recupere, Lore, pronto, y para toda la familia, Amalia, mi acompañamiento, mi cariño. Gracias. Y mis oraciones, por supuesto. Y bueno, pues Amalia ya nos dio la intro, ya saben que estamos de fiesta y como se dan cuenta, pues bueno, estamos hoy con tonos otoñales, que bueno, precisamente por la temporada, la época, y además que son, creo yo, sin duda, nuestros colores favoritos, Amalia, los amarillos, los mostazas, los ocres, los cafés. Porque además cumplimos años en octubre. Y tenemos hijas que cumplen años en octubre. Felicidades, Pau, por supuesto. Sí. Ajá. Y a tus hijas. Ah, muchas gracias, Amalia. Y bueno, pues de aniversario. Así es que octubre para nosotras es un mes bendecido, por supuesto. Y bueno, hoy les traje el color café. Y el color café está asociado a la tierra, por supuesto. Es un color cálido, cómodo, seguro y natural. Es robusto también, pero puede ser sofisticado, sobre todo cuando se combinan entre sí distintos tonos de marrón. Se dice, perdón, de que este color es el color de la resiliencia, mi querida Amalia, y también de la seguridad material. Así es que por eso la intención de traerles hoy el tono café, que se den cuenta, pues, aquellos que acompañamos, que guiamos, que abrazamos a quien lo necesita y lo solicita, pues, bueno, el café lo podemos usar y con la intención, por supuesto, de que esto así sea. Y, bueno, les traje, Amalia, también un poquito de numerología, aunque no es mi área, no es lo que corresponde, no es a lo que nos dedicamos, pero, bueno, hablando del número 162, pues bueno, quise traérselos. El 162, digo porque es el programa 162, espiritualmente desde la numerología y los sueños, nos dice que es un número de forma ordinal, en donde es número de 3 cifras que significan partes importantes del número. En este caso, el 6 nos dice que denota la responsabilidad afectiva, el amor, la comprensión y el equilibrio armónico. La persona personal con el número 6, vaya la redundancia, debe incorporar visión y aceptación en el mundo, la belleza, la ternura, el intercambio estable, responsable y comprensivo. Eso desde el número 6. Ahora si vemos con el número 2, el número 2 necesita sobre todo esta persona, los que son 2, sentir y ser. En este caso representa la pareja, la dualidad, la familia, la vida privada y la social. Disfruta mucho de la vida en el hogar y de las reuniones en familia.
El número 2 denota una persona sociable, hospitalaria, con empatía, con alta cooperación y adaptabilidad, así como la consideración hacia los demás. Súper sensible la persona hacia las necesidades de los otros. Y el número 1 nos dice que nos recuerda la importancia de cuidar a los demás. Por eso es probable que tus seres queridos te feliciten por tu buen trabajo al cuidar de ellos cuando escuchas este número angelical. Y bueno, si hablamos de la suma de todos estos que nos dan el número 9, wow, pues ya sabemos también por ahí que el número 9 es de aquellos que vienen a ayudar y a ser útiles en la sociedad. Uh-huh. Es la vibración de la bondad, la generosidad y el altruismo. Una luz en la oscuridad que ha acumulado paz, amor, ilusión y esperanza. ¡Qué bonito! Y de hecho es la misión de nuestro programa. Así es. Y hoy estamos celebrando eso. Por eso, ¿sí?, me lo quise traer. Está hermoso y hablaste por ahí del abrazo, que no se nos ha pasado enviárselos. Un abrazo otoñal por los colores, por la temporada, por el cariño. Gracias, queridos cibernautas. Ahora nosotros se los estamos enviando desde acá con todo cariño. La vida nos ha permitido a Lore y a mí expresar lo que queremos para ustedes con todo amor, acompañada siempre de nuestros queridos invitados y siempre estamos con ellos, ellos con nosotros de una manera amorosa y cálida para ustedes. Y pues estamos contentas, es un aniversario diferente a los otros, estamos madurando, ¿sí? Nos sentimos realizadas, nos sentimos con más compromiso. Y muy contentas porque el hacer lo que nos gusta y hacerlo con amor y que alguien nos escuche, ya es ganancia, como dicen por ahí, ¿sí? Y quiero también mencionarles, Lore, si adelante, me permites, sí, por favor. Pues ahora yo les voy a hablar de los aceites, que también es otra herramienta, además de la numerología, que ya tendremos próximamente aquí a una de las expertas en números y cartas. Y nosotros vamos, yo les voy a hablar en este momento de la aromaterapia, así con la brevedad que siempre lo hago, y a ustedes, quien les interese, pueden preguntarme o consultar en el famoso señor Google, dicen algunos, ¿sí? Entonces les traje, hay tantos aceites para lo que queremos sentir, resaltar o lo que queremos mostrar, que les traje porque así me nació el aceite Joy, es el de alegría, ¿sí? Entonces, este aceite Joy nos provoca la alegría porque levanta el estado de ánimo y también lo podemos difundir en la habitación para tener un ambiente alegre o romántico, ¿sí? Todo depende de lo que ustedes quieran. Y lo que me gusta a mí de estos aceites también es que los pueden usar en un atomizador, que es muy práctico. Yo uso mucho esas brumas y las ponemos en nuestro alrededor, en la sala, en nuestra camita, en el ambiente, y nos da este aceitito un aumento de la energía de nuestro campo, obviamente de nuestro campo energético, y nos hace también vibrar alto. Recuerden que tenemos que aprender a vibrar alto, y esta es una forma de vibrar. Hay mucho más que decir del aceite Joy, Joy. Ustedes lo pueden buscar. Y el de abundancia, Lore, ese me lo traje porque este es abundancia para todo. Abundancia para la vida, abundancia para el trabajo, para la persona, para el corazón. La salud. La salud, eso es muy importante. Y tenemos nosotros también aquí la información de que el de abundancia, pues también nos ayuda a seguir teniendo más cibernautas, ¿sí? Más invitados, más programas para todos ustedes. Y también hay mucho que decir de este, pero con que ustedes también lo expandan en su lugar de trabajo, lo inhalen, ¿sí? Y de manera pues constante para que haya una intención y un resultado. Excelente, ¿sí? Qué bonito lo acabas de puntualizar, Amalia. Y bueno, yo quiero, antes de irnos, que ya el tiempo está aquí, irnos al corte, quiero agradecerte de manera personalísima estos 3 años de programa, estos 4 y cachito de amistad.
gracias por Dios y Dir, gracias por estar en mi vida y gracias por ser esa familia que yo elijo en mi vida. Ay, gracias por ser y estar. Sí. Agradecidísima infinitamente contigo y con tu familia. Te quiero mucho. Igualmente, Lore, y cuando nos conocimos, no pensé que fuéramos a llegar y a este momento que para, insisto, para nosotros es muy valioso porque nos permite darles, transmitirles lo que queremos que ustedes reciban para estar bien, ¿sí? Y hay mucho, mucho que decir. Y Lore, yo ya no te digo más porque, como dicen, igualmente, ¿sí? Seguimos agradeciendo a Irra, a todos nuestros invitados que han venido en los 3 años, ¿sí? A Paulina Montaño, que nos apoya, que está en el área de diseño, ¿sí? Que siempre sí, nos gracias, acompaña. Pau. Que se pone muy exigente con las fotos, pero por eso están tan bonitos nuestros flyers. Entonces, nos vamos a corte, Lore. Y regresamos. Entre amigas y un café. Gracias. Thank you.
Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. Continuamos. Buenos días otra vez, ya regresamos y como ven, estamos aquí muy bien acompañados de nuestros padrinos, porque ya lo vieron ustedes en la semana, en el flyer. Nuestro programa se llama Acompañamiento, Trabajo y Amistad y está relacionado con la presencia de nuestros padrinos, que son personas que conocemos de hace tiempo y de esa manera nos hemos conocido y nos hemos acompañado. ¿Sí? Entonces nos da muchísimo gusto. A Alo, pues ya la conocen, ya es de casa, ¿sí? Acuérdense que está seguido aquí y está también Gil Guerrero, ¿sí? Que buenos días a todos. Y gracias. Que nos da un gusto enorme. Están tan guapos nuestros padrinos, con el permiso de la madrina. Vamos a decir, ¿sí? Y no sé si alcanzan a ver por aquí, creo que no lo ven a ver, perdón, pero queremos presumir unas lindas flores que nos trajo el padrino y un regalo que nos trajo la madrina, ¿sí? Entonces queremos compartir estas alegrías con ustedes. Y ya de tanta cosa se me está olvidando decirles bienvenidos, padrinos. Gracias, ya nos habían dicho. Desde la invitación nos sentimos bienvenidos a este programa, a su corazón, a su vida. Y en realidad un placer y un orgullo estar aquí con ustedes. En estos 3 años estamos de manteles largos. Gracias, Isra, por también apoyar a mis dos hermosas y preciosas amigas del alma. Gracias, gracias. Bueno, yo también estoy pues muy contento de estar aquí. La verdad es mi primera vez platicando detrás de un micrófono y la verdad las felicito por tan loable labor que están haciendo durante este tiempo. Gracias, enhorabuena. Gracias, padrino. Bienvenido, gracias. Padrino, si pudieras recorrerte tantito hacia Lore, por favor, mira, para que salgas más ahí en la imagen, para que te vean bien. Sí, okay. Aquí, allá. Así ya estamos más acomodaditos. Bueno, Alo, como saben, es psicóloga y tanatóloga. Y nuestro padrino es homeópata y maestro. Bueno, sí. También Alo es maestra. Y escritora. Son muy activos y, bueno, es una pareja también, cabe decirlo, que se apoya mucho, siempre los vemos juntos y muy contentos. Entonces, pues eso también nos llena ahorita de alegría. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias. Bienvenidos. Por tanta palabra bonita, tanto piropo. Y pues gracias a estos temas tanatológicos hemos encontrado más amistades, ¿verdad, Lore? Así más es. Cariño. Y precisamente el tema se trata, Lore, de acompañamiento, trabajo y amistad. Exactamente. Y bueno, si hablamos de acompañar, precisamente esto, el estar aquí compartiendo un café, un micro, esa mirada, Alo, tan hermosa, muchas gracias por madrugar. Ah, porque además vienen desde Atequiza, ¿eh? Déjenme decirles y presumirles. Semillero de grandes maestros, dijera Alo. Sin duda. Así es, entonces, pues bueno, acompañando desde detrás de cámaras, detrás de un micrófono, que es la intención principal de este programa, y que como bien lo puntualizó mi querida Amalia, hemos tenido a lo largo de estos años, seres de luz, totalmente. Así es que muchas gracias, Alo, por estar hoy aquí. Y muchísimas gracias, muy honradas. ¿Cuál será el aniversario de nuestra amistad? ¿Cuánto tenemos interactuando, conviviendo? ¿Cuántas experiencias? Pues yo... Porque el programa tiene 3, pero nuestra amistad, ¿qué será? ¿Ya 5? Pues ya... Fallando ahí. Sí. Yo creo que sí. Sí. Ya estamos entonces en la amistad de algodón. Así es. Pues precisamente el tema de hoy tiene muchísima relación con la misión de nuestro programa, que como saben ustedes es dar a conocer la tanatología, temas de psicología y del acontecer diario, porque pues todo está ligado a la vida que estamos viviendo a cada momento. Entonces, el acompañamiento es algo que se da en tanatología para aliviar, acompañar, ayudar a la persona que lo solicita, como bien dijiste. Pero en la vida diaria, ¿qué es el acompañamiento? En la vida diaria,
Yo creo que el acompañamiento es esa parte que han mencionado durante mucho tiempo, es guiar a otra persona o a otro grupo para lograr un bien en común. Ahorita en estos tiempos yo creo que es necesario ese acompañamiento porque vivimos un tiempo de mucha violencia, de mucha apatía, de mucha desigualdad y muchos problemas sociales. Entonces, creo yo que el acompañamiento siempre debe de existir y obviamente si se da un buen acompañamiento, pues va a ser, como dije hace un momento, para lograr un buen fin en todos los sentidos y en todos los aspectos, ahora sí que familiares, sociales, culturales, emocionales, etcétera. Entonces, es parte importante, la verdad, y pues yo solamente me resta decirles de nueva cuenta felicidades por tan bonita labor que hacen. Gracias. Ustedes sí que están viviendo para servir. Muchas gracias. Y no creo cualquiera, que sí, ¿eh? Creo que sí. Gracias. Sí. Y más aún, sí, perdón, Alo, si tomamos en cuenta que este programa nace en pandemia, Alo. Complicado, complicados los tiempos y el acompañamiento que se dio en ese momento, porque fue un acompañamiento además virtual. Empezamos a aprender, que ahora comparto desde este enfoque lo que para mí hoy significa acompañar, pero desde la pandemia se acentuó este enfoque, que es aprender a estar sin estar. Acompañamiento no siempre es tenerte de la mano y estar con el apego, este apego inseguro de vigilar, supervisar, estar sabiendo constantemente qué te pasa, qué sientes, ¿no? Es a veces también necesario esa distancia respetuosa para dejar que tú fluyas, pero aún así sin dejar de estar a tu lado, emocionalmente y espiritualmente, por supuesto. Y acompañarnos también, porque precisamente cuando nace el programa es un punto álgido mundialmente, por supuesto, y era el acompañar incluso en momentos tan difíciles como es la muerte, desde, como bien lo puntualiza Salo, detrás de una cámara, detrás de una computadora, en donde esa calidad está y la calidez también, pero cómo hacerlo llegar, cómo realmente que la persona lo viva sin estar ahí desde el abrazo. Personas que habían perdido a su ser querido, por ejemplo, y era acompañarlos en este duelo, en esta pérdida o en los procesos que vienen posterior. Entonces sí, todo un reto. Esto que estás diciendo, Lore, me parece muy interesante porque sin saber, yo creo que nos metimos a un terreno de los más riesgosos previo a la pandemia, que es cuando inicia nuestra formación como tanatólogos. Y en ese momento de la pandemia, el mundo necesitaba tanatólogos. Y nosotros como principiantes, pues fuimos de esos soldados, me veo yo como de esos soldados que están recién reclutándose a los espacios. Y nos fuimos a la guerra con pocas herramientas, pero el amor era una de ellas. Y lo ese era mucho, ¿verdad? Ese era mucho amor. El fusil más importante. Sí, yo a veces... Perdón, coincido con ustedes con lo que están diciendo, pero me voy a poner de este lado ahora y yo les voy a preguntar a ustedes. ¡Ay, padrino! ¡No, padrino! Empezamos. ¿Cómo fue la idea de iniciar este programa tan bonito que se llama Entre Amigas y un Café? Fue una idea muy, digamos, espontánea, pero que ya traíamos la intención. Sí, las personas que empezamos esto fue justamente en septiembre del 2020, durante un café, estábamos tomando un café, ¿sí? Con la coordinadora del diplomado que tomamos tres, ahí nos conocimos, y ahí nació la idea, y éramos cuatro en un inicio, ¿sí? Después quedamos tres, y ahora hemos seguido el camino Lore y yo, y estuvieron presentes en el primer programa precisamente la maestra Judith Silva. Querida coordinadora, y la maestra Cari Hernández, una maestra que nos apoyó mucho guiándonos en el inicio del programa. Y bueno, yo le decía a Lore que, por lo que está diciendo también Alo, que al principio yo, pues después de haber trabajado tantos años en el área racional, científica, ¿sí? Llego yo a esto, que también la herramienta era el amor, esa inquietud,
conozco a este par de mujeres y a otro grupito, donde pues yo me sentía hasta como, ¿qué están hablando? ¿Y estas chamanas qué? Y en los primeros programas, querido padrino, ya empezaste a preguntar, ahora vamos a hablar nosotros. No, sí, escucho, ¿sí? Con toda y yo todo lo traía escrito, porque se me olvidaban los términos que se usan en el área de la tanatología, de la psicología. Yo hablaba acá como, y agradezco sus finas atenciones y espero su respuesta, y total, todo muy académica, estructurado, ¿no? Académico. Y afortunadamente, en esta etapa de mi vida, tuve la oportunidad de aprender mucho de mis compañeros, de mis amigas, y de mí misma. Sí, claro. Y henos aquí. No, muy bien. No sé si quieras agregar algo, Milore. Sí, muchísimas gracias. Bueno, sobre todo que se ha fortalecido el programa con lo que son, obviamente, invitados, pero con lo que son terapias integrativas, que uh-huh. Halo, uh-huh. Gil, en donde, por ejemplo, tú desde tu formación, lo que es la homeopatía, uh-huh. Con Halo desde la escritura, desde, uh-huh. obviamente, su formación como psicóloga, tanatóloga y así tantos personajes que han podido compartir con nosotros, hacerle llegar al usuario precisamente esa parte, en donde no nos quedemos solamente con una área. Podemos rescatar y darnos cuenta que podemos sentirnos acompañados incluso del maestro en el aula, uh-huh. de una guía espiritual, como lo hemos puntualizado muchas veces, que podría ser un sacerdote o dependiendo de la formación de cada quien, pero sí permitirnos el acompañamiento, sí pedir esa ayuda, sí tener esa mirada bondadosa, esa mirada amorosa y llena de respeto sobre todo. Y esa conciencia, ¿no? Esa conciencia que va mucho de la mano a la humildad. Cuando tenemos una dificultad, ya sea de salud, laboral, de cualquier tipo, creo que luego como buen amigo protector llega el ego de decir yo puedo, yo quiero, yo lo voy a hacer, y a veces no. Entonces, cuando la vida te lleva, te hinca, te hace que dobles las manos y te en esa conexión con Dios, con tu fuerza interior, dices, me rindo, pues ahí es donde entra la labor del tanatólogo. No a decirte cómo, pero sí a estar a tu lado y a lo mejor entre los dos o entre los tres o entre los cinco, guía espiritual, psicólogo, tanatólogo, familia, etcétera, es de qué forma lo vamos a hacer, buscar las formas. Sí, que generalmente, pues, esas respuestas están adentro, ¿sí? Y el tanatólogo, el psicólogo, es lo que hace, ayudarnos uh-huh. a tener esa conciencia de lo que tenemos para poder avanzar, sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Y por qué ligamos la palabra trabajo a nuestro tema? A ver, mi querida madrina. A lo mejor le fallamos un poquito, te ¿gustaría mejor misión cuando el trabajo se vuelve una misión? Pues esa es la intención de que así sea, pero generalmente el trabajo es la palabra que si la traducimos también como obra, el opus, uh-huh. ¿sí? Entonces ahí pueden ir la misión, la visión, el sentido, la visión. ¿Estás uh-huh. de acuerdo? Sí, claro. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿por qué ligamos acompañamiento con trabajo? Pues creo que por todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Todo ese acompañamiento que tenemos en ocasiones, no siempre, nos ayuda a ir caminando. Bueno, por ejemplo, a lo que yo he visto de mi esposa es que la tanatología no solamente actúa con pérdidas pues de un familiar, de un ser sí. vivo, sino que va más allá en cuestión de una pérdida de trabajo, una pérdida de dinero, una pérdida de mi pareja, pero una separación, un divorcio. Entonces, ahorita actualmente con tantos problemas que tiene el ser humano, pues se engloba también en la parte laboral, porque, por ejemplo, con lo que estaba escuchando, a raíz de la pandemia, muchas personas perdieron su trabajo, sí. perdieron su estabilidad financiera, económica, su estabilidad emocional, y ustedes estuvieron ahí para dar ese acompañamiento, pues. Sobre todo yo he escuchado a mi esposa que tenía, pues, que ayudar a personas que se habían quedado sin trabajo sí. y eran pilares para el sostenimiento de una familia. Entonces, sí es importante también. Claro, claro. Qué bueno que mencionas aspecto. Eso, padrino, porque
Sí, en ocasiones nos centramos que una pérdida es solamente de un ser querido. Y desde lo social estarán de acuerdo, o sea, precisamente vuelvo con la pandemia, sí, el alto impacto que tuvo para todos, ¿no? Uh-huh. Esta parte y la modificación, que bueno, ya se ha hablado tanto. La pérdida de la libertad, digamos, así entre comillas, porque el pues socializar. Sí. Uh-huh. Sí, sí nos afectó, sobre sí todo esa partecita. Sí. Ahorita que estabas comentando, me acuerdo que en... No sé exactamente si fue a principios o llevábamos ya algunos meses de la pandemia, pero a mí se me ocurrió, en el pueblo donde vivimos, es un pueblo muy bonito, muy tranquilo, ya lo conocen ustedes, uh-huh, salir a correr. A mí me encanta mucho el ejercicio. Uh-huh. Y me encontré a una persona, pues estimada en un principio fue para mí, pero me encontró y me recriminó, me reclamó por qué estaba saliendo yo. Uh-huh. Y le dije, doctora, solamente voy a correr y me regreso rápido y me meto a mi casa. Pero creo que en parte sí tenía cierta razón, porque fue una responsabilidad, una irresponsabilidad mía. Uh-huh. Y a mí, la verdad, esa parte que mencionas de la libertad sí me costó mucho, sí, trabajo de quedarme. Ahora sí que quedé, uh-huh, se me cortó mi libertad, mi espacio. Y quedarse encerrado, sí, sí, fue complicado, sí, la verdad. Pues ahora se ven muy bien. Muchas gracias. El deporte valió la pena. Que los que somos sobrevivientes de la pandemia, válgame ese término, pues es un poco duro, somos muy bendecidos. Sí, y tenemos que honrar, sí, tenemos que honrar la vida de la muerte de las personas que ya no están, ¿sí? ¿Sí? Sí, y sí, hacer justo lo que dijiste, padrino, servir a los demás. Y yo quisiera compartir cómo algunos espacios laborales o algunas profesiones en específico, uh-huh, llevan sin querer queriendo el enfoque tanatológico. Por ejemplo, como docentes, por ejemplo, los homeópatas, por ejemplo, los médicos, los enfermeros, e incluso los abogados son tanatólogos de alguna forma y desde su argot profesional, porque brindan ese acompañamiento a aquellos seres que por alguna cuestión dolorosa se acercan. Entonces, sí, honrar también a estos profesionistas que son tanatólogos sin saber, porque acompañan a niños, a adolescentes, a enfermos y a gente que se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, Alo. Bien. Tanto que decir. Y en relación, sí, pues, a la amistad, yo creo que ese es uno de los máximos, las máximas expresiones de acompañamiento, ¿verdad? Porque la amistad es una forma de amor. Sin duda. ¿De acuerdo? Sí. Correcto. Sí, definitivamente. Lo hemos dicho aquí, es una forma de amor fraternal, si ustedes lo quieren poner así. Y por eso ese nombre del programa, queridos cibernautas, uh-huh, acomódense en el tema, en el punto, e intégrense. Y uno de los puntos importantes, recordarás, mi querida Amalia, cuando iniciamos el programa, que había una frase que yo enfatizaba, uh-huh, y les decía, es que vamos a vivir esto desde el amor y para el amor, lo que dure, uh-huh, el tiempo que dure. Entonces, hoy quiero mencionarlo nuevamente, que nada es para siempre. Uh-huh. Hablamos de amistad, hablamos de amor, hablamos de pareja, hablamos de trabajo, infinidad, absolutamente. Nada es para siempre. Entonces, mientras nos toque vivir en ese sentido, vibrando alto con la pareja, con la amistad, en el trabajo y demás, pues a fortalecerlo y a disfrutarlo mucho, uh-huh, tomando en cuenta que también es esa parte importante del evolucionar, mi querida, uh-huh, Alo, en donde el despedirnos, quizá tenemos amigos de antaño con los que ya no convivimos tanto actualmente, uh-huh, pero que sabemos que siguen siendo nuestros, uh-huh, amigos y que ahí están. En cambio, quizá convivimos más actualmente con otras personas, pero por supuesto darnos cuenta que eso es evolucionar. Exacto. Que no es que hayamos perdido, ya no nos interese la amistad anterior. Sabemos que ahí está y eso realmente es ser amigos, uh-huh, creo, uh-huh, yo. No, y allí también se viven los ciclos, ¿no? Hay ciclos, hay momentos, hay espacios para tú compartir con infinidad de personas. Si hiciéramos un recuento a cuántos amigos hemos topado en el camino, todo lo que nos aportaron, todo lo que nos ayudaron a crecer y que, como bien tú dices, hoy por hoy ya no se encuentran cerca, ni a veces físicamente, a veces emocionalmente, pero ese aprendizaje y ese cariño y esas vivencias siempre se quedarán en el corazón. Sí, y el reto para cada uno de nosotros es descubrir el aprendizaje
que nos deja esa vivencia, ¿verdad? Así es. Fíjense que siempre leemos frases aquí en el programa y ahora decidimos, Lore y yo, esa fue la parte de que no nos pusimos de acuerdo para hacerlo, pero llegamos aquí y nos dimos cuenta que las dos tuvimos la misma idea de tomar los agradecimientos, si ustedes bien recuerdan, antes de terminar el programa, cada invitado nos deja un agradecimiento. Esto fue a partir del programa, creo que fue el programa número 109, creo que el 109, con la maestra Moni Moreno, ¿sí? Que nos habló agradeciendo la abundancia, ¿verdad? La prosperidad y la abundancia. Y de ahí tomamos la idea de cada sábado a hacer un agradecimiento. Sí. Y ahorita, por lo que decía Lore de que nada es para siempre, aquí tengo esa frase también de nuestra invitada Maru, y que dijo ella, por la vida, ella agradece por la vida, que cada día es una oportunidad, ¿sí? Y hay otra que me llena mucho también, que tiene que ver con lo de la pandemia, de una invitada que tuvimos últimamente, Leonor Ramírez, ¿sí? Que ella escribió un libro de Juana Catlán, que tuvo un problema de salud y se llama Superando Tus Límites en el libro. Sí, tuve la oportunidad de conocerla. Y ella aquí, cuando estuvo con nosotros, dice, yo agradezco la respiración porque fue difícil hacerlo durante mi crisis de salud, ¿sí? Y que esa respiración, ¿sí? La descubrimos también durante la pandemia. Sí, claro. La importancia de la respiración. La valoramos. ¿Sí? La valoramos, ¿sí? Porque es la única función que podemos nosotros controlar dentro de todas las funciones que realiza el cerebro, una de las más importantes. Y la que estaba más en riesgo. Y la que estaba más en riesgo. Uh-huh. El universo, el campo nos dijo, chicos, ahí tienen un arma poderosa, la respiración, que actualmente también las meditaciones, cómo se han popularizado dentro de la comunidad, y que la verdad, si sabemos sacarle provecho, es una maravilla. Respirar para tranquilizarnos. De manera consciente. De manera consciente. Qué bueno que lo dices. Sí, eso es. Ser conscientes. Sí. Y bueno, yo quisiera hablar simplemente de gratitud. Y como lo hice en el punto inicial del programa, agradecerle a Amalia infinitamente por estar aquí, por Dios y Divina en mi vida, pero sobre todo también a aquellas personas, a todas absolutamente, que se han cruzado en mi camino de una u otra forma, porque al final de cuentas hay frases limitantes en algún momento, y quiero hoy hacer uso de una de ellas porque pienso totalmente opuesto, en donde hay personas que dicen, para la amistad, con los dedos de la mano y me sobran. Y yo quiero decir todo lo contrario. Para mi amistad, para la gente que ha estado cercana a mí, yo pudiera decir que me faltan absolutamente. Entonces, muchas gracias por estar. Gracias, Alo, a ti también. Es un placer. Valoro infinito el esfuerzo y la dedicación y los proyectos que hemos tenido y seguimos ahí trabajando para ellos. Gracias, Gil, también por estar ahí. A sus hijos, a tu mamá, bueno, a todos absolutamente. A Paulina Montaño, muy en especial, yo quiero agradecerle hoy públicamente, porque ella ha sido ahora sí que la imagen que nosotros hemos proyectado durante estos casi 3 años, digo casi 3 porque al inicio fue Janet, si bien lo recuerdas, con el tema de los flyers y demás, pero a Paulina, bueno, agradecerle infinitamente que nos acompaña y que nos apoye en ese sentido, a Janet también porque inició con nosotras y bueno, agradecerle que en su momento estuvo. Gracias y bendiciones infinitas. Así es. Simplemente gratitud para todos. Sí. Pues yo, para no hablar mucho, me uno a lo que dijo Lore. Coincidimos todos. Y al buen Oscar también. Sí. Estuvo en algún momento iniciando, arrancando el programa. El tanatólogo también, amigo mío hasta la fecha. Un abrazo donde quiera que esté, también ejerciendo ahora en su espacio laboral. Yo me la pensaba para agradecer, porque luego se nos olvidan las personas. Hemos, pues, sin querer, pues, se nos pasa. Pero sí tenemos muchas personas que nos han ayudado a conducir el programa cuando yo no voy a venir, o cuando Lore no va a poder estar, y nos ayudan. Y ha sido Moni, ha sido Maru, Julio. Tenemos personas así que nos apoyan en el momento y
pero todos los invitados nos han traído mucha luz. Mucho regalo. Tú lo sabes, sí, porque hubo un tiempo en que nos hacías un resumen de lo que ya habíamos hablado. Ya lo voy a retomar, ¿me dejan? Y sí, claro, de hecho, te habíamos invitado a que nos apoyaras también y que lo sepan, la vamos a comprometer a la madrina y al padrino. El padrino también puede entrar. Sí, claro, es homeópata, que me releve, que me releve. Tiene mucho que dar. Si ustedes lo oyeran hablar así cuando no está presente, ¿no? Habla. No, pero sí, más bonito. Puedes dejarnos solos, ¿sabes? De los retos que están en el libro de nuestro querido padrino, también Fernando de Sandy. Saludos, que no pudo, no va a poder estar con nosotros hoy, pero están él y Meli. Uh-huh. Y bueno, todo eso lo quiero proponerles retomar. Una dinámica. A ver si están de acuerdo. ¿Quieren compartir una de las experiencias, de tantas experiencias que hemos vivido juntos, donde coincidamos los cuatro en estos años de amistad? ¿La recuerdan? ¿La saben? ¿La tienen a la mano? Ay, ¿qué les parece? ¿Quién empieza? Yo. queda poco tiempo, yo voy buscando los sí, agradecimientos. Bueno, yo agradecerles por, a lo mejor, terceras personas, pero cuando estuvimos apoyando al bebé que ya no está físicamente aquí con nosotros. Ander, ahí coincidimos y se me hizo un evento mágico, un evento fantástico, ver a ustedes que hacían un esfuerzo muy grande en ir para allá, en buscar ese lugarcito, en estar ahí. Yo sentí mucha energía buena, muchas vibraciones positivas. Y la verdad me quedo con esa imagen porque fue muy gratificante para mí ver a tanta gente, ver a ustedes. A lo mejor toqué sus fibras más sensibles, pero pues también es una parte de agradecer a Dios, al universo y a la vida lo que nos regala día a día. Sí, muchas gracias, Gil. Sí. Bueno, yo me quiero traer aquí a Ocotlán. Okay. Por supuesto, el Temazcal con Ander y demás, y bueno, muy agradecida también por haber participado ahí, tener la oportunidad. Pero Ocotlán, ese taller que hicimos para las parejas, que fue hermoso, fue lleno de sensibilidad, de amor, de entrega. Yo me quedo, digo, si tuviera que elegir algo además de lo de Ander, elegiría ese. Muchas gracias por acompañarnos ese día y ser parte también, Gil, detrás de cámaras, detrás del sonido, desde la manta, siempre estar ahí haciendo equipo. No, muchas gracias. Gracias. Aquí no puedo decir igual, ¿verdad? Es que hay tanto y estoy viendo que hay muchos saludos. Pues yo recuerdo muy especial el primer curso que dimos, que fue justo durante la pandemia. 2020. Fue durante la pandemia, así que estaba en su mero apogeo, donde en el Carlton, que bueno, ya nos debe comercial. De que fue el primer, para mí fue un reto enorme, enorme. Estuvieron otros compañeros, estuvo Oscar precisamente, estuvo Janet, Alejandra nos acompañó, Analí también de lejos, varios compañeros. Qué bonito taller, y para mí fue un reto tremendo, y yo recuerdo mucho cuando Lore explicaba la parte de no cargar lo que no nos corresponde. Ajá. Y que ella así literal y traía una caja llena, y luego traía unos tacones porque pues el glamour siempre tiene que estar presente, ¿sí? Ella se caía con la caja, pero fue tan elocuente eso que yo, que estaba empezando a entender muchas cosas, me sirvió bastante, y platicando con los presentes fue eso, y el darse. Sí, y el apoyo enorme que yo recibí de todos, porque me estaban acompañando, me estaban conteniendo para que yo sacara de mí lo mejor. Fue mi reto y empecé ahí con el pie derecho. Gracias, bien, gracias, gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Gracias. Sí. Bueno, pues siguiendo con mi concepto de estar sin estar, yo tengo un momento muy presente y creo que nunca lo había agradecido tan explícitamente ni tan públicamente como lo haré hoy, pero justo finalizando la pandemia yo tuve una de las pérdidas más grandes que voy a tener en mi vida, que es la pérdida de madre espiritual, mi abuela, y después de muchos días de dolor y de padecer,
mi esposo me toma de la mano, me lleva a convivir con una familia muy querida para él y para mí también. Y estando allá, justo recién nos instalábamos a cenar, tengo una llamada y sabía que ustedes estaban fuera de mi casa, que es su casa de todos. Estaban allí. No pude regresarme porque estábamos en un rancho, digamos, alejado, pero es un momento que recuerdo y que es tan memorable, que guardo en mi corazón, porque sé lo que implica el traslado, porque sé lo que implica el amor, y lo agradezco infinitamente. Estuvieron sin que nos hubiéramos abrazado, pero las sentí muy cerquitas, y gracias. Muchas gracias, Ano, con mucho amor. Sí, pues el tiempo ya está encima. Vamos a leer, voy a leer los, mira, ya ni les damos el teléfono y nos escriben. Nunca les di el teléfono 33 17 28 01 13, para si quieren seguir mandando. Manuel Coronado nos escribe, Robert Arce de Los Ángeles, California, nos escribe Rosario Ramírez, los manda a saludar a ustedes. Muchas dos gracias. También. Jorge Enrique Martínez desde Zapopan, Pilar Dávalos también de Zapopan, nos felicita, y a nuestros honorables invitados. Felipe Condo desde Lima, Perú, gracias Felipe, nos felicita. Diana Romero por este aniversario nos felicita. Y Daniel Sánchez, y desde Arlington, Texas. Wow. ¿Sí? Muchas gracias, ya somos internacionales, eso nos anima. Sí, adelante. Está Lemora, nos dice bendiciones, saludos, felicidades, etcétera. Refugio Torres Vitela. Ay, Cuquita, gracias. Muchas felicidades por su programa y su gran entrega, entusiasmo y compromiso. Maru Díaz, mil felicidades. Gracias, gracias, Maru. Programas y más, mi admiración a su constancia, compromiso y amor. Muchas gracias, Maru. Eva María Carrión, Evita, también. Bien presente siempre. Ella nos dice, por tan bello programa, tenía que ser que Dios las pusiera en el mismo camino y forjar tan bello programa. Muchas gracias a Eva. Connie Franco también, Fanny gracias, Caballero. Connie, gracias. Presente siempre en los mejores eventos. Muchas gracias, Adriana. Y Fanny nos dice, muchas felicidades, Lore, Amalia, por tan lindo programa y feliz aniversario. Dios las bendiga siempre y saludos a tan guapos invitados y muy interesante tema. Gracias, suegrita. Mónica Montaño también, ella nos escribe, muchas felicidades por este aniversario, por citarnos todos los sábados a las 8 de la mañana, a aprender y a comenzar el día con plena conciencia. Que sigan gracias, muchos Moni. Años más. Hermosa, mija. Gracias. Gracias, Moni. Rosario Rivera Flores. Ah, próximamente aquí. Un abrazo, Rosario. Recupérate, te mando un abrazo. Saludos, sí. Analicia Jiménez, feliz aniversario. Y dice, representan el trabajo, la constancia y sobre todo el compromiso por su proyecto. Dios la llene de infinitas bendiciones. Gracias, Analí. David Orozco también, enhorabuena, excelentes expositores y programa, mucho éxito y saludos. Gracias, Betty Pulido. Rosario gracias, Rivera nuevamente nos agradece. Y ella nos dice, quiero agradecer a cada persona que se ha cruzado en mi camino, a la enfermedad y la muerte de las personas que amo. Me enseñó que solo existe el instante de vida. Así gracias, es. Gracias, gracias. Sin duda. Y por cuestiones de tiempo, yo creo que Filomeno Gutiérrez, que siempre nos acompaña también, gracias a Karen Gutiérrez, a todos absolutamente. Muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Sí, pues que nuestros padrinos ya hablen, porque creo que no nos hemos dejado mucho. Pues yo sí quisiera agradecer y bendecir a aquellas personas que han encontrado en su trabajo grandes amigos, porque es una bendición, como lo estoy mencionando, debido a que es un espacio que se vuelve tu segunda casa. Y cuando tú puedes ir a un trabajo y disfrutar y saludar y sonreír y fluir y ser tú y quitarte etiquetas y quitarte títulos y quitarte todo lo que puede llenarte de ego, de soberbia, de enojo, de envidia, qué bendición. Y yo he encontrado eso en ustedes, lo agradezco, lo bendigo, lo honro, porque aprendo. Son mis maestras y son mis amigas también. Ay, muchas gracias. Y también agradecer porque mi esposo, además de ser mi amor, es mi maestro, es mi amigo también, y he encontrado en él también mucho apoyo, mucho cariño, mucho acompañamiento. Gracias. Gracias, gracias, gracias a ti y a ustedes. No, yo también, pues, primero agradecerles por la distinción y por fijarse en nosotros para estar
pues ahora sí que celebrando su tercer aniversario de este programa. Y también, pues gracias por ser parte de mi formación personal, de mi formación, pues para que impacte dentro de mi familia, dentro de la sociedad, dentro de mi trabajo. Son parte importante, es un rompecabezas, es una pieza importante dentro de mí y nuestro rompecabezas. Entonces, pues nada más agradecerle a Dios, como bien dice Lore, por Dios y Dios. Y pues enhorabuena, que sigan los buenos proyectos. Sé que van a ir continuando y que se van a ir abriendo espacios para... Y qué maravilloso, no sé si lo comparten conmigo, pero qué maravilloso es vernos como una gran familia, porque hemos visto efectivamente a Karen poniendo gafet, armando aromaterapia y a Moni, por supuesto, también, a Pau, a Valerie, a Derek, a Cristi, todos en algún momento a Mía se han sumado a nuestros proyectos con amor, desde el amor, desde su inocencia, sus posibilidades, renegando, a veces sonriendo, a veces aprovechando los hoteles, los espacios, las albercas, pero siempre han estado, y también agradecer por ellos. Y sí, a Fanny. A Fanny, a mi mamá, claro. A tu mamá, gracias. Todas las mamás también, nuestra fuerza. Sí. Pau, Luca. Adriancito, bueno. Hermoso, este año no hay campamento, pero cómo disfruté verte sonreír. Todos formamos piezas importantes para el rompecabezas. Claro, claro, y siempre. Y lo importante también es, como lo se ha dicho siempre, que estamos conscientes de eso y lo podemos agradecer, ¿sí? Si se fijan, queridos cibernautas, se volvió nuestro programa al final un agradecimiento por el acompañamiento, por el trabajo, por la amistad, por la vida que estamos viviendo. Agradezcamos diario, siempre, porque eso es lo que nos nutre y nos hace muy felices. Quedan pendientes los agradecimientos de los demás invitados, teníamos varios, pero como ven, el tiempo se termina y vamos a seguir, se cierra un ciclo, se abre otra oportunidad, ¿sí? Abrimos otro ciclo a partir de noviembre, que empieza a correr nuestro cuarto año, ¿sí? Y qué bonito que el universo nos conceda, creo que así sea, así es, y así será. Así será, ¿sí? Siempre. Seguir caminando, y como decía Vicente Fernández, mientras aplaudan, vamos a seguir cantando lo que sabemos, ¿sí? Yo pensaba que ya después de jubilada, de mi trabajo, donde hice muy buenas amistades, bellas amistades. Dijiste andar en Hawái. De las que conservo. No. Bueno. Sí anda. Aparte sí anda. Tengo esa oportunidad también, no en Hawái, pero en... De viajar. En la Europa. Isla Ischia. Humildemente. Ischia, ay, vayan, cerquita de Capri. Y no es por presumir, es siguiente que te traes una taller energía Capri, buenísima. Pero ya hasta se me olvidó lo que... que no pensé... Yo, más bien, yo pensaba que ya no iba a poder hacer nuevas amistades. Pues ya, con las que tenía, estaba ya mi listado y hasta ahí. Y vean con qué bellezas, con qué guapuras estoy conviviendo, y otras que tenemos que no han aparecido aquí en este momento. Sí, y que por ahí andan unas desayunando, otras escribiéndonos, y todas están con nosotros. Los queremos. Nos vamos. Lean mi libro. Gracias. No es lo mismo Amor de Locos que Un Loco Amor, ya a la venta al público. Sí. Estaremos presentes. Doy la primicia, invitada a la FIL y mi presentación oficial en Atequiza, en el Teatro de Atequiza. Gracias. Recomendable. Gracias. Perdón a nuestros compañeros que siguen, les robamos unos minutos, pero estamos bien alborotados aquí con el programa. Gracias. Donde compartimos temas del acontecer diario. Les esperan el próximo sábado Lorena y Amalia, de corazón a corazón, compartiendo emociones.